Vengan por tregua la fortuna bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios. Sean bienvenidas y bienvenidos, hermanos y hermanas, a participar en esta Eucaristía. En este día jueves, 9 de febrero, la Iglesia está celebrando la fiesta de San Francisco Pérez Cordero Muñoz, conocido también como el Santo Hermano Miguel. Vamos a pedir en esta Eucaristía de 6 de la tarde por las siguientes intenciones. Pedimos por el eterno descanso de quien día fue Jorge Gabriel Molina Avecilla, al cumplir un año de su fallecimiento, ofrece su esposa Consuelo Sánchez, Massini de Molina, que estuvieron casados 52 años. Fue bondadoso, generoso con todos, leal, fiel y trabajador. Pedimos esta Eucaristía para que Dios le dé el descanso eterno aquí en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, hermanos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de Nazaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu inmundo se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una niña de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó: sí, señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: anda, vete, por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Tomen asiento. Se pone de pie para hacer nuestras peticiones. A pedir especialmente por todas aquellas personas que se encuentran sufriendo muchas enfermedades. En los hospitales, están en las casas, también en las clínicas, para que se recuperen pronto, oremos al Señor. Queremos también a sí mismo por todos los hogares, por todas las familias, por la paz, la tranquilidad, la comprensión, la unión familiar y la solución de muchos problemas en los hogares, oremos al Señor. Queremos también por todos nuestros familiares, amigos, conocidos y ya partido de este mundo. Especialmente pedimos por el eterno descanso de Jorge Gabriel Molina Arrecilla, al cumplir un año de su fallecimiento. Ofrece a su esposa, Consuelo Sánchez Massini de Molina, que estuvieron casados durante 52 años. Él fue una persona bondadosa, generoso con todos, leal, fiel y trabajador. Pedimos para que Dios lo acoja su reino eterno en el cielo, oremos al Señor. Padre, escucha las oraciones que hemos pedido y también las que muchas veces nosotros guardamos en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor, tomen asiento. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, que has creado nuestros dones como remedio eficaz de nuestra fragilidad, concédenos que sean para nosotros sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestra bien y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque eres glorificado en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos, corona tus propios dones. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por su presencia alentadora, luchemos sin fallecer en la carrera y alcancemos como ellos la corona de gloria que no se marchita, por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Señor,
Vacila y santifica todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, por tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias se bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos ellos, porque eso es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias se bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos ellos, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de tu pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su vida gloriosa, te ofrecemos esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santo Hermano Miguel y todos los santos, por tu intercesión confiemos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Luis Cabrera, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo reunido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esa familia que hace llegar en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y juntos, en especial por quien les pasa en el mismo perecía, a Jorge Gabriel Molina Avecilla, también por nuestros familiares, amigos y conocidos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado.
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz del cielo buscando hoy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dese fraternalmente la paz.
En este momento vamos a escuchar unas palabras que van a dirigir de la persona que ha fallecido. Buenas noches. Esta noche, cuando el corazón se eleva una pegada, que tenga una buena noche, un buen amanecer.